En realidad, el planteo cuando yo llegué fue enterarme primero de la historia de España, no entendía mucho. Pero como inmediatamente un grupo de actores, uno venía de Bilbao, que era Imanol Arias, otro era de Madrid, otra, Cecilia Roth, que era de Argentina, y ella es la que me conocía. Bueno, total, que un grupo de actores que recién empezaban y otros que ya estaban más o menos consolidados, me contrataron para impartirles clases. Y claro, ya es como, de alguna manera sellaron algo, ¿no? Mi intención era continuar los principios de la Bauhaus y hacer un centro que nucleara todas las artes, ¿no? Como un centro de nuevos creadores, pero que juntara la pintura, la música y que de allí emergieran nuevas ideas. Pero me encontré con dos imposibilidades en España en ese momento. Se había perdido la memoria de lo que era el cooperativismo. Hay que tener mucha paciencia, aguantar mucho y luego no quería pedir subvenciones ni tener ninguna dependencia con el Estado por el tema político. Por los cambios políticos que pudieran suceder, todavía no sabía qué estaba pasando en España ni qué iba a pasar. La tarea del creador, salvo que seas pintor o escritor, es grupal y que cuesta mucho no traer la mochila de la familia y cada uno traer su propio deseo de instalar su propia metodología y su propia neurosis, digamos, ¿no? Por decirlo en términos generales. Tú estableces las normas y yo quiero cooperar con esas normas, ser organizadora de esas normas, pero no líder. Nada, nada que nos lleve para atrás ideológicamente. Cuesta mucho hacerse responsable y no delegar, porque no puedes echar las culpas. Entonces, un alumno en la escuela no puede echar las culpas a nadie. Él organiza sus propias normas, él es responsable de la dinámica del grupo. El responsable de la tarea y de traer su tarea, la dureza, ¿qué es? Yo tengo que cumplir con una tarea, vienen con el deseo de ser actores y yo voy acompañándoles en el proceso, pero no hay dureza en eso, hay permiso. Hasta para tocar a un actor se le pide permiso. Bueno, yo no les doy de consejos, no, no. En eso soy poco omnipotente y no me parangoneo con Dios, ni ideológicamente me parece incorrecto. No, no, no me interesan, no, ni a mis hijos di consejos, no. Pero sí les digo que lo interesante es que después de los primeros 10.000 errores empiezan a aparecer grandes aciertos. Pero uno tiene que estar dispuesto a equivocarse, a fracasar, a volver a equivocarse, a acertar, a fracasar. Que el fracaso no debe ser temido, la autocrítica tampoco. Y a eso le llaman dureza, ¿eh? Porque la autocrítica es terrible. Estamos acostumbrados a que nos critiquen, a que nos censuren, pero no hacernos autocrítica, que es lo que nos permite crecer y no pasa nada. Bueno, no sé, estoy muy orgullosa de todo aquel que ha logrado sacar partido a la escuela, con la catarsis, con esto de tener un teatro y aprovecharlo, y aprovechar que se enseña gestión en la escuela, se enseña marketing, se enseña cómo organizar un grupo, se enseña gestión, que son patas importantes para ser independiente, autónomo. La autonomía es extraordinaria en la carrera del actor, le quita mucha angustia, no esperar que te den trabajo. Para cualquier ser humano es importante cooperar y no esperar a que te den trabajo, crear. Y en eso me siento muy orgullosa de todos los grupos que se han creado, desde Animalario, que es el más exitoso y evidente, y de los integrantes, que son todos de la escuela. Realmente es extraordinario para mí ver ahí que han aprendido de la socialización, del compartir, del cooperativismo. Eso es, para mí, ideológicamente, me llena el alma. Me siento muy gratificada allí. Reconozco que bueno, no debiera porque yo estoy para acompañar procesos y no para, ni siquiera para enseñar. Pero me encanta la gente que se plantea metas
y va a por ellas. Se llamen Penélope o se llamen cualquiera, no sé. Hay tantos que es un agravio comparativo incluso que haya dicho de este grupo, porque está el grupo de Secund de la Rosa o el grupo... Hay tantos grupos que se han armado y que trabajan en todas partes. Fortificar todo lo que es escuela de cine, interpretación y danza y cine. Ya empezamos a hacer una próxima película. Entonces, todo lo que sea llegar a ser cooperativa y demostrar a la gente que es lo más dinamizador para una sociedad.